Well, hello everyone. Hi, welcome. Welcome, welcome everyone. We will start here in about 1 minute. So get ready. Get ready. So we can begin here shortly. Okay? So get comfortable. Get your pen, get your notebook, and get ready. All right. Let me turn off our microphone real quick. Okay, welcome. Welcome, everyone. Thank you for joining today. Remember that today's the last day. Good night, teacher. Hey, hello. Good evening. Good evening. Good evening, Reynaldo. All right. Good evening. All right. Now, okay, veamos eso. ¿Por qué yo dije good evening y no good night? En español decimos buenas noches. Porque good evening. Tarde, buenas noches. Es como que ya para dormirse. Yes, yes, right. It also también significa como una despedida también cuando uno se despide, ya, right. Okay, buenas noches. Para despedirse, pero no para saludar. Okay, not in English. Okay, sería como más nativo. Yes, sería Reinaldo. It would be good evening, buenas tardes. Aunque está oscuro afuera, right? Buenas tardes. All right, good evening. It's good evening. Antes de las seis. No, a esta hora todavía es good evening. Okay. No existe el good night para saludar. Okay. Así como para despedirse. Exactamente. De buenas noches. Yes, yes, ahí sí, para despedirse, pero no para introducir. It's like, bueno, why, right? But in our culture, en nuestra cultura, sí lo hacemos, right? Hola, buenas noches, saludamos así, right? But not in American culture, okay? Hi, good night, teacher. No. Yeah, yeah, no, yeah. No es correcto. Yes, no es correcto, all right? Lo van a tomar como que ya se está despidiendo usted de la clase, como ok, ya, buenas noches, bye bye, right? Eso quiere decir ahí cuando usted va a decir good night, right? So remember that, okay? In case you ever go, si algún día visita o ya ha ido a Estados Unidos, you don't say good night, you say good evening. Good evening, ya cuando se despide, sí, good night, good night. O ya cuando le va a decir a alguien, como dijo Sandra, right? A dormir. Good night, right? Good night for the children or whatever. Okay, class, we're going to begin. Y recordarles, como les dije ayer, aquellos que sí hicieron las tareas de la plataforma, créanme que ya les subí sus notas. Okay? So I have it right here in my other computer. All right? Aquí. Aquí están la plataforma de sus notas. Por el momento tengo 5 de ustedes, no voy a nombrar nombres, pero tengo 5 de ustedes que no tienen la nota satisfactoria. ¿Ok? Nomás recordarles eso. ¿Cuál es la nota satisfactoria? Tiene que llegar al 80%, no 28, no 75, 80. Si eso es lo que está a las 12, eso es lo que yo voy a poner. ¿Ok? Ya para las 12, cuando ya finalice esto, porque... La unidad 1, ¿verdad? All right. Eso sería su nota que estaría en la plataforma y automáticamente se le va a poner rojo. Son las personas administrativas que ven el listado, automáticamente, rojo aquí, ¿quién es? Y les van a llamar, créanme. All right. Y luego ponen una notificación. So, evitemos eso, eviten ustedes eso. Se lo vengo diciendo desde el primer día. ¿Ok? Si necesitan ayuda, nomás pregúntenme. ¿Cuántos de ustedes se han comunicado conmigo para una ayuda? Muchos de ustedes lo han hecho, ¿right? ¿Y les ha ayudado? Claro que sí, ¿right? Nadie aquí puede decirme, o que alguien me puede decir, teacher, usted no me ayudó, ¿right? Si hay alguien, por favor, aquí estamos. All right. Now, ya les subí las notas. Algunos de ustedes incluso ya hicieron, una persona ha hecho el midterm, ¿right? Y algunos de ustedes, como puedo ver en la lista que... La actualicé hace 10 minutos. Tengo algunos que ya terminaron la 1, la 2 y la 3. Ay, y puedo llamar nombre, Diana. Right? Diana Eunice. Thank you. René Eduardo. All right. Good night. All right. Thank you for
for doing the three homework. Algunos hicieron dos y hicieron la sección dos. Samuel Antonio. All right. Polanco. All right. Usted ya hizo las dos secciones. Good job. All right. Now, para aclarar lo que estaba pasando con la plataforma, como yo mandé una captura que decía RZ o no sé, right? And I was like, who's that? Para ponerle en la nota, ¿quién es, right? Porque yo no lo tengo en mi plataforma, sí, right? Entonces, tengo que trabajar un poquito, all right? Pero ya solventé ese problema, eso lo voy a arreglar yo, porque es... hubo un pequeño error que se actualizó lo que es su usuario en vez de su nombre. ¿Ok? Entonces, su usuario es lo que sale en la plataforma. Entonces, yo lo tengo que corregir aquí. ¿Y cómo? Dándole clic a ese usuario, yo puedo ver el correo. Y viendo el correo, yo me dirijo a lo que es mi plataforma con su nombre. Y ahí puedo conectar. Me va a costar, ¿verdad? Pero ya lo hice. All right. Me va a tronar, como decimos, a mí, right? So no se preocupen ustedes de eso, right? Que si está RM, vi un RMZ90, varios códigos ahí, right? And I was like, oh no, uno por uno tengo que estar buscando quién es esa persona, right? Pero ya lo hice, no se preocupen ustedes, ya lo hice. Ahora, para aclarar, que no quede duda, si alguien sí lo hizo, y quizás yo, por el tiempo, no lo puse, ustedes ahorita lo pueden aclarar. Voy a llamar los nombres de aquellos que ya completaron la sección 1. Ojo aquí. Si le llamo, usted puede corroborar si lo hice. Pero si no lo llamo y usted me dice, teacher, yo ya lo hice, entonces yo voy a verificar. Para que no quede duda al final. ¿Ok? Voy a llamar los que tengo ahorita. Ya su nota subida. Linda Verónica Palacios. Pablo Reyes Pineda. Patricia Saraí Moreno, Reina Esperanza Lemos, Reinaldo Atinual Saravia, René Eduardo Guardado, Yami, ok, pero voy a llamar el nombre completo para que quede aquí, Reina Yamilé Rodríguez, esta persona no, Reina de Los Ángeles Ramírez, Rodrigo Alfonso Cortés, Rosa Melanie, Samuel Antonio, Samuel Eduardo, Sandra Cecilia, Sandra Janet, Sandra Noemí, Sara María, Sidna Eunice, Sonia Raquel, Tania Pamela, Ulises Gustavo, Vanessa Elizabeth y Jessica Rocibel, Melara y Jocelyn María García. Okay, alguien aquí que lo hizo y no le llamé a su nombre, ahorita es el momento. Pero por el... Para mí, yo ya lo hice. Okay, ¿lo acaba de hacer ahorita? José Manuel. Ayer, ¿no? Okay, let me see. Ayer. Sí, José Manuel Escobar, ya. Yeah. Ahí lo tengo. Igual yo ayer lo hice. Okay, Víctor. Víctor Samuel Martínez. Vía Brenes. All right, let me see. Déjeme ver aquí. Okay. Ayer dijo que lo hizo. Sí, ayer lo hice. Okay. Víctor Samuel Martínez Brenes, ¿verdad? Okay. Vaya. ¿Quiere que le diga la nota que tiene ahorita? Así es. Vale. Entonces usted tiene ahorita nomás 25. Eso significa que no hizo las cuatro, nomás hizo una quizás. Son cuatro. Sí. Son cuatro, Víctor. Son cuatro. Sí, son cuatro, no es una. ¿Se acuerda que le dije? Son 25% cada una, son cuatro. Ah. Cuatro. All right. O sea, es que me faltan las otras tres. Sí, le faltan las otras tres. Si no las completa para hoy a las 12, pondría yo el 25. Entonces, por favor. Bueno. Ay, para los demás, son cuatro. Recuérdense, los demostré en la plataforma. There are four. Son cuatro. Ay, son las que tienen lo que es el lapicito con el cuadrito. Son cuatro.
¿Ok? Cuatro secciones. Cuando usted completa una, es 25. La otra es otra 25, la otra es 25 y la otra es 25. Un total de 100 máximo. Ok, teacher. Yes. La sección 1 se refiere, ¿verdad? Exactamente. Ok. Yeah, you did yours. Teacher, ya... ¿puede ver cuánto me aparece a mí de nota? ¿Roxana? Sí. Vi hace ratito y estaba como un 25 también. Significa que no, nomás ha hecho una de las cuatro. Son cuatro. Okay. Mm. Okay. Okay. A ver. Okay, so si no llamé su nombre es porque no ha adquirido... Teacher, una pregunta. No, dígame. Perdón, dice que yo corregí las que tenía malas, pero siempre me aparece hasta el 80%, y como usted dijo que no hay que conformarse con el 80, pero no sé por qué siempre al ver el progreso me aparece nada más el 80%. Qué raro. Qué raro, porque aquí su nota es de 100. Tania Montoya, right? Hello? Sí. Aquí me parece que las tiene todas, ¿correcto? Sí. ¿Ok? Ah, bueno, entonces quizás me faltaba actualizarlo. Eso va a haber pasado. Quizás. Gracias. Mire, para que diga, para que no tenga duda, mire, esta es su gráfica. Tania, ¿la puede ver? Ok. Sí. Okay, compañero. Sí, lo puedo ver. Okay, ahí dice 100%, right here. Okay, y esa es la nota que le he puesto. Mire, okay, para gracias. Aquellos que están preguntando si cuántas actividades son, miren aquí. Sección 1, Víctor, ¿lo puede ver? ¿Puede ver la pantalla? Víctor. Afirmativo. All right, bye. Dice ahí sección 1, 1, 2, 3, 4 actividades. 4. 25 cada una. ¿Ok? Okay. All right. All right. Ok, class. We're going to continue. Ajá. Una pregunta solo para corroborar. Entonces, los nombres de usuario, ¿usted los modificaría ahí o...? No, es que no los puedo modificar. Ajá, sí, porque así lo que yo le comentaba temprano... Lo que yo le comentaba a usted temprano, yo inclusive, yo me puse en contacto con alguien de ahí y no... Sí, incluso yo también. All right, no me resolvieron nada. Sí, yo así lo dejé. Sí, lo que pasó fue que se quedó fijo el usuario y no se quedó el nombre. Tenía que ser el nombre y no el usuario. Entonces me toca a mí ver ese usuario. Entonces yo cuando le doy clic al usuario, me sale sus correos. Entonces yo con ese correo, yo vengo aquí a mi plataforma y puedo ver a quién le corresponde ese correo. O sea que me toca a mí investigar, pues, prácticamente, uno por uno, right? So, lo siento. No hay problema, no es error de ustedes, créanme, ¿ok? No es error de ustedes, no se preocupen, ¿ok? Por eso quise hacer esos números ahorita para que estemos en acorde, que no deje a alguien afuera, ¿ok? Okay, let's continue. Okay, today is Thursday, January 27th, 2022. And today is the last day of the week. Mañana no hay clases, remember that, okay? Todo se cierra hoy, a las 12. All right, let me see. So, para aquellos que todavía no han hecho esas tareas, por favor háganlo. Ya mañana yo estaría en otro lugar. All right, let me see. Okay, class, we are going to continue with the verb to be. Okay. Tengo que hacer la asistencia. All right. Asistencia, quickly. Okay, hay un poco. I'm going to call you by your first name. Mano por su primer nombre. Okay, a menos que sea repetido. Diana. Present. Okay, thank you. José Manuel. Present. Okay, thank you. Karen. Karen.
Ok, no hay respuesta. Linda. Present. Ok, thank you. Ovidio. Ovidio. Ok, no hay respuesta. Pablo. Pablo. Present. Ok, thank you. Patricia. Patricia. Saraí. Present. Ok, thank you. Reina Esperanza. Presente. Ok, thank you. Reinaldo. Reinaldo. Present. Ok, thank you. René Eduardo. Present, teacher. Ok, thank you. Yamilet. Yami. Present. All right, thank you. Ricardo. Enrique. Present. Ok, thank you. Rina de Los Ángeles. Present. Ok, thank you. Rodrigo. Alfonso. Present. Ok, thank you. Rosa Melanie. Present. Ok, thank you. Samuel Antonio. Present. Ok, thank you. Samuel Eduardo. Present. Ok, thank you. Sandra Cecilia. Present. Thank you. Sandra Janet. Present. Ok, thank you. Let me see. Sandra Noemí. Sandra Noemí. Ok, no hay respuesta. Sara María. Sara María. Ok, no hay respuesta. Sidna. Ok, thank you. Sidna Eunice. Presente. Ok, thank you. Sonia Raquel. Present. Thank you. Tania Pamela. Tania Pamela. Okay, thank you. Present. Thank you. Ulisser. Present. Thank you. Vanessa. Present. Vanessa Elizabeth, thank you. Victor Samuel. Victor Samuel. Present. Okay, thank you. Roxana Patricia. Present. Thank you. Jessica Rosibel. Jessica. Present. Okay, thank you. Jocelyn, finalmente. Jocelyn, Maria. Present. Okay, thank you. All right, let's begin. All right, class, we are going to continue with the verb to be. Okay, yesterday we were talking about the verb to be, and you remember this? Espero tomaron nota ayer, right? Ah, vamos a ver. ¿Cuáles son los three verbs to be in the present? ¿Cuáles son? Which are the three verbs to be in the present? ¿Alguien se acuerda? Are. Very good. Am. Is, and are. And I no es verb to be, es un pronombre, significa yo. Ok, so ¿cuáles son? Am, aquí están. Am, is, are, es todo. Am, is, are. Yes, am, is, are. All right, ok, now. There was one, había una que varios me preguntaron. Ok, el it is. ¿Se acuerda ayer les dije que it is? ¿Qué significaba el it is? ¿Lo anotaron? Para eso. Es, o es, cosa, está. Ok, very es, good. Es. Ok. Es o está. ¿Ah? Es. Ok. O está. All right. So, había una pregunta en la plataforma que decía así. La, algunos me preguntaron, right? Dice así, nice to meet you. Así sola está bien, ¿ok? Pero ahí le estamos pidiendo el verb to be. ¿Ok? Es un gusto conocerla, right? O un gusto, como le dice, gusto conocerla, right? Es un gusto conocerla. It's nice to meet you. It is, está. It is. Es un gusto conocerlo. All right? El it is. Okay? It is a pleasure.
Es un placer. Right? Si alguien le dice así, it is a pleasure. Como un saludo cuando usted se introduce con alguien. All right? It is a pleasure. Es un placer. Very good. Okay? So it is significa es o está. Como si está lloviendo ahorita, vamos a decir it is raining. Está lloviendo. ¿Recuerda que les dije es o está, right? It is raining. Okay, ahí para explicar un poco cómo se utiliza el it is. ¿Ok? It is. Está lloviendo, está nublado, right? It is cloudy. Si dicen está nublado, it is cloudy. ¿Ok? Está nublado. ¿Y está caliente? ¿Cómo voy a decirlo? It is hot. Yeah. Yes, there you go. It is hot, yeah. Right? It is hot. Right? Aquí es o está. Está, ¿verdad? Está. Está caliente. It is hot. Right? ¿Ven ahí la diferencia? All right. Very good. Ahí nomás para darles unos ejemplos cómo utilizar el it is. All right? It is. Okay. Now, with the verb to be, ayer habíamos hablado de que I am an English teacher, right? Jose is a doctor. María is a nurse. Y ahora, quiero que, I want three participants. Quiero tres participantes que me den unos ejemplos utilizando el verb to be. Singular. Que me dé un ejemplo singular y uno plural. Ok, Linda, Veronica, let's go. Thank you. Please give us two examples, one singular and one plural, please. Singular. One singular and one plural. Ok. You are my friend. Ok. We are 18. Ok, we are 18, ok. Very good, very good. All right, excellent. Good job, good job. Yes. Okay. Two more. Dos volunteers más. Dos voluntarios más. Two volunteers more. Come on. They right. are parents. Okay. Parientes. Okay. They are parents. Okay, vamos a ver. Parents. La voy a corregir aquí. Disculpe. Okay. Parents. ¿Cómo se dice? Ellos son mis parientes. Okay. Relatives. Parents. They are my relatives. ¿Cómo okay. es? Parents significa parents. Sus padres. Relatives significa parientes. Mm. ¿Ok? Ok. All right. ¿Lo escuchamos? Hello? My cell phone is ping. Can you repeat, please? My cell phone is ping. All right, very good. Yes, perfect. Perfect. Yes. Diana Eunice, you have a... She is pretty. Okay, very good. Very good. Patricia Sarai, thank you, Diana. Sophia is an artist. Excuse me? Sophia is an artist. Okay, very good. Excellent. It's an artist. All right. Anyone else? Let me see. Veo aquí. ¿Alguien más? Aquí es Diana. Sí. Okay, can you tell me? Let me turn off a microphone aquí. All right. Reina Esperanza? We are professional. All right, very good, excellent, thank you. All right, Linda, one more? You want one more? Yeah? No le escuchamos. We cannot hear you. It's black, es correcto. ¿Cómo? It's cat, it's black. Okay. No. It's cat. Remember que it cuando lo. ¿De quién quiere hablar usted, Linda? Mío.
Del gato. Ok. Entonces, the cat, usted, como ya mencionó una... Night. Entonces usted nomás, no es necesario poner el it porque ya puso el gato. El it sustituye al gato, right? Entonces, entonces quita el it y pone the cat, para ser específica. The cat is black. Ok, tenía esa duda. Ok, very good. Gracias. All right. O puede decir, it is, es un gato negro. También puede decirlo así. It is a black cat. Dígalo, Linda. It is a cat black. No, el adjetivo viene primero. Black cat. Black cat. Okay. Ahora dígalo correcto. It is black cat. A black cat. Okay. A ver, one more time, Linda. Come on, you can do it. It is cat black. No, it is a black cat. El adjetivo viene. It is a cat black. A black cat. Se lo digo al revés. Lo está pensando en español, gato negro, pero negro viene antes en inglés, el adjetivo, el color. Okay, okay, dele. It's. Okay, bye. Is. Ajá. A black cat. Ah, I see. Very good. Excellent. Good job. All right. Very good. Thank you, Linda. Victor. It is a beer. Okay, a beer. ¿Una cerveza? ¿O un oso? No. Ave, quisiera decir. Ah, vaya, vaya. Se dice beer. Bird. Bird. Así. Better. Bird. 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 All right, bird. Okay, repeat it, Victor. Bird. ¿Lo puedes repetir, Victor? Vamos a ver. It is better. All right, much better. Yes, good job, good job. Excellent. Now, I'm going to put you, let me see, 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos para que ustedes practiquen entre ustedes, okay? Breakout rooms, 5 minutes, porque pues vamos a ver números. Y un poquito extra, okay? So I'm going to put you in breakout rooms. Y ustedes van a practicar el verb to be, is or are, right? And just practice. Unas 5 o 6 prácticas entre ustedes will be good. 5 minutes. Let me go with breakout rooms. Okay. Vamos a poner 9 grupos. Ready? Recuerden como ayer, right? Like yesterday. Ready? 1, 2, 3. Click. Hello, Tania and Sara. All right, Sara, hello.
voice. Hello. Did you need help? ¿Pidieron ayuda? ¿Ah? Does someone need help? Yo tengo una duda, teacher. Pregúnteme. Cuando yo quiero formar una oración de decir la computadora es negra, digamos, sería, en vez de reemplazar the computer, it is a black, o it is computer is black. Vaya. Como ya tiene usted la palabra computadora, ya no necesita el it. ¿Ok? Pero si usted quiere decir, es una computadora negra. Acuérdate que el it les dije que era es, ¿verdad? Uh-huh. Es una computadora negra. ¿Qué color dijo que era? Negra. Ok, vaya. Entonces va a decir, it is, tienen que ir juntas, right? It is a, y luego el color. Y luego la computadora. Ahora dígala. It is a black computer. Vaya, very good, yes. Very good. Ahora, si usted quiere decir la computadora es negra, va a empezar con el objeto, que es la computadora. Ahora dígalo, ahí sí lo puede decir así. Dígalo. The computer is black. Vaya, very good. Cuando ponemos el iris primero, siempre va a ir, digamos, el color o la descripción, yes, del objeto. Exactamente. Cuando usted inicia, okay, con el objeto, ya no. Porque si usted ve, el is está después. The computer is. La computadora, mm-hmm, es. Pero aquí, vamos, cuando usted la cambia, es. Es como una respuesta. Exactly, right. Se traslada así, o también se puede decir como una frase, es una computadora negra, right? But, si usted quiere nomás hacerlo más formal, la computadora es negra. The computer is black, okay? Okay. O si alguien, como dijo la compañera aquí, si alguien le pregunta, hey, ¿y de qué color es la computadora? ¿Qué dijo, right? Mira, es una computadora negra. Mira, es un carro azul. Es un carro rojo, ahí, pensalo, right? Entonces, ¿verdad? Ahí depende el contexto que usted lo quiera utilizar. But yes, ahí le di las dos formas ahí, ¿ok? The computer is, y luego, después del is, sigue el color. O, si vamos a empezar con el is, entonces, it is a black, el color viene antes. ¿Ok? All right? It is a blue house. The house is blue. Good question. Muy buena pregunta, Rina. Excellent. Good job. Okay. All right. Okay, welcome back, everyone. Let me see. All right, welcome back. Glad you're back here. And remember to, if you have questions, you can always practice, okay? You can practice on your own also and practice some of these verb to be. All right, let me see. Jocelyn, did you manage to connect? Is that Jocelyn aquí? Jocelyn, okay. Trate con Susan. All right, now let's continue. That was the verb to be. Now let's look at numbers, all right? Let's look at numbers. Hey, wait, how are you? Who's that, Sonia? Is that your son? Eso, ¿quién está ahí? No puedo ver bien allá atrás. Who's that, Sonia? Sonia Melara, there's someone behind you, there's a little baby right there, right? Yeah, right. Me están mirando ahí, hey, ¿quién es ese señor? All right, so now, hey, all right, she's waving, hey, right? All right, nice to see children, right?
Nice to see children. Now, we're going to look at numbers, right? At numbers, at numbers. Vamos a ver los números. Quiero escuchar a alguien o a algunos de ustedes. Alguien aquí que no lo sabe. Alguien aquí que no sabe de como de 1 al 10. Alguien que sea honesto o honesta. Right? Does anyone? O sea que si llamo a alguien me lo va a decir porque todos lo saben, right? Yes? Yes? Okay. O cero. Okay. Zero, oh. Okay. 0, 1, 2, 3, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, very good, very good. Ahora, del 0 al 10, ¿todos pueden? Everyone can? Yes. Si alguien aquí, yes, por favor, yes, diga. Yes. All right, yes. So I'm going to yes, say yes. This. All right, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? Ahí estamos bien, right? Okay, now, what about? 11, 12, 12. Ajá, ¿qué pasó ahí? 12, 12. Ajá, what happened? Ajá. 11, 11. No es 12. 11, 12, 13, 14. 14, 15. 16, 17, 18, 19. Okay, 20, good job. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Good job. Okay, un error, just one error. Okay, oh, escúcheme, 11. 11. 12. 12. 12. 11, 12. Ese es el 12. 12. El 13. 13. 13. 13. 13. 13. Ah, 13. All right. 14. 14. 14. Aquí es donde algunos fallaron. 15, no 5. Es 15. 15. 15. All right. No existe el 15, ¿ok? No existe, ¿ok? 15, 15. 15. Yes, ¿ok? So empecemos, vamos a ver. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. All right. 15. Very good. Now, 16. Y luego sigue. Ahí sí. Ya 16. Ya puede hacer. 16, 17. 17, 18, 18, 19, 20. All right. So, I'm going to write. Voy a escribir para aquellos que por primera vez han escuchado el 15. Okay. Es 15. ¿Lo pueden ver en la pantalla? 16. Sí. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Yes? Sí. Yes. Ok. Este es el 15. Ok. This is 15. Ok. 15. Right? 15. Este es el 15. Alright. Y ya después con los demás ya nomás ponen el 6 y el 10 y lo unen. 16. Okay. 17. Y luego ya 7, 7, 18, 19. Esos queden igual. All right. Excepto for 13. Okay. Ese no es 3, es 13. Okay. 13. All right. Ese es 13. Okay. Y el 12? 12. 12. 12. All right. ¿Y el 11? Okay, yeah. 11. Vamos a hacer 10. 11. Okay. 10, 11, 12, 13. Ya después serían los mismos números. 4. ¿Cómo se dice el 4? 4, right? So vamos a hacer 14. 14. 14. Y luego el 15 ya se lo puse ahí. 15, 16, ya después 17. 17, 18, 19, 12. Recuerden que el 8 se escribe así. ¿Ok? El 8. So, 8. ¿Ok? 18. ¿Ok? 18. Para todos los demás, nomás le pone el teen. El teen, right? So, remember, 11, 12, 13, 14, 15.
16, 17, 18, 19, 20. ¿Cómo se escribe 20? Okay, thank you. 20. Okay, 20. 20. Okay, 20. Ya después del 20 clase, ya después para allá, como decimos, up, ya para arriba, 21 ya es el 1. 21, 22, ya no, nadie no tiene que preocuparse de estos, de 13 o números así. 21, ya sería 1, 2, 3, lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 21, 22, 23, 24, 25, ahí dice 25, y ya, 26, 27, 28, 29, 30. Pongan la lengua en medio de los dientes. 30. All right. No es torti. No es torti. All right. Es 30. 30. Ay, que no, vamos a ver algo. Quiero que me digan esta y esta igual. O sea, a la misma vez. Ejemplo, Now, thanks, I want teacher. I want to ask you, yeah, estos son como los más complicados, ya los demás son sencillos, después del 20 es tan fácil, right? But these are the three. ¿Y 15 los... y 50? O sea, ah, 40. Very good, all right. 15. Y luego el otro, 50. 50. Como cuando digan 50. FIFA. 50. FIFA, 50. Right? 50. 50. 50. 50. 50 es 50, y 15 es 15, right? 15. Okay. 15, van a pronunciar el teen. Teen. Y este es 50. 15. Yes, ahí están. Perfect. Estoy escuchando. 16, 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
como para repetir un número grande, como para decir 1340. Okay. ¿Cómo lo diría? Ok, primero vamos a hacer los miles, right? ¿Cuál es el mil aquí, Tiana? Tania? 1000. 1000, right? 1000. Ok, y luego cuando dijo 300, dijo Tania? 40. Ok. 340. Ok, eso sería 1000. 1340. 1340. Right. Okay. Eso sería 1000. Primero vamos a hacer los miles, que sería 1000. Vamos a poner 1000. Y luego 300. Vamos a poner el primer número, ¿qué es? ¿Qué número es? ¿Qué número es este? 3. Okay. 300. Ok, vamos a hacer el 3. 3. Four, y luego 1340. Let me see, I see someone in the chat. Buenas noches, tengo problema con la señal. Okay, Sandra, Noemi, no problem. $1.40. Okay, $1.40. Yeah. That's like, that, punto. Yeah, no, it won't go. Okay, because el dot. Dot com. El dot es para hacer como dot com, yes. Right? You cannot do this. Dot com. 340, right? Aquí prácticamente está diciendo un dólar con 34 centavos casi. Okay? So, you have to put a comma. Okay? In American standards, you have to put a comma. Okay? So, no es dot. Okay? Okay. Remember that. Okay? Si usted pone un dot, all right. Está poniendo como punto. El punto, como un dólar. Y ¿cómo se ve esto? Yeah. ¿Cómo se ve esto para está ustedes? Dividiendo en centavos, right. Right. Y dólares. ¿Cómo ven esto? 1.34, ¿esos mil dólares? No. No. Right, yeah. So aquí la persona va a pensar que es un dólar con 34 centavos. $1.34. All right. So, be careful. If la cama, ya estamos hablando de miles. All right? We're talking about thousands. All right? So, aquí si alguien ve esto, va a decir, hey, algo está mal aquí. 1024. Okay? Entonces, vamos a poner cero aquí. O al final. Okay? Porque después de cada tres números, hay una cama para hacer los miles. To make them 1000. Mm-hmm. All right? Okay. All teacher. Right. Yes? Entonces, en números, es el punto es point. Yes. Okay. Para se puede decir que es el dot. Yes, el dot es cuando usted está hablando de lectura. Okay, okay. Okay, como decir gmail.com. Yeah, there you go. El dot se utiliza cuando estamos hablando de escrituras. Okay. All right. Ya el point, ya puede utilizando para puntos. Para números, okay? Point 2.40. Yeah, 2.40, yes, correct, correct. Okay? Y el period, y cuando alguien dice el period, estamos hablando de ya puntuación. Cuando usted hace una oración, I live, ejemplo, I live in El Salvador, right? Yo vivo en El Salvador. Al final de una oración, ¿qué le ponemos? En español lo decimos punto, ¿eh? Pero en inglés se llama, no. En inglés se llama period. 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 Ok, determinen esa diferencia. Period. All right. A period significa cuando estamos hablando de lectura, pero en una oración completa. Punto final. Exactamente. Thank you, Roxana. Excelente. Eso es lo que buscaba. Thank you. All right. Eso es lo que significa. Period.
So, el punto final significa. Yes, exactamente. All right. Cuando hablamos de that, es cuando hablamos de frases o pequeñas como that come. Esta no es una oración. Right? It's not something, una frase pequeña que como divide, okay? That come. Y el otro es, el otro que dijo el compañero es on point. Cuando hablamos de puntos, como 1.24%, right? 1.24. Eso se le llama point. Okay? Cuando uno dice 1.5% de interés. All right? 1.5. All right? Yes, someone had a question. Y esto ya estamos hablando de puntuación. This is punctuation, okay? But thank you for asking. It's important to know in English las diferentes formas de cómo decir el puntito, all right, in English. All right? So, all right. Any more questions? No. All right, great. Let's continue. All right, now, what I'm going to do is, I'm going to share with you and you're probably saying, teacher, usted sabe bastante matemáticas, quizás. Yes, yo daba clases de matemáticas also, right? So, in English only, not Spanish, in English. So I used to teach math to children. I mean, niños de cuarto grado. I used to teach math, pero de English, in English. In a private school. Let me see. Okay. Now, we saw the numbers. Yo pienso que ya no necesitamos ver el 1, 2, 3, 4, 5, 6. We saw that. Now, let's look at this. Veamos nomás un poquito de vocabulario. Just a little bit of vocabulary. Esto está en lo que es en la plataforma. Veamos. Just repeat after me, okay? Just repeat after me. Address book. Donde uno coloca las direcciones. Address book. All right. Address book. Okay. Colocamos el acento aquí. Address. No es address. Address book. Yes. Address book. Es un cuadernito donde uno coloca todas las direcciones, right? Ahora usamos teléfono, right? But there's this thing called an address book. A wallet. También para las chicas, right? Billetera. Para el hombre se usa la wallet, okay? Y entonces, ¿cómo decimos cartera para la mujer? Aquí no está. Okay, se llama purse. Ojo aquí, hombres, no van a decir eso para ustedes. All right, esto más para las chicas. Purse. All right, purse. Purse. Es la cartera. Purse. Mujer. Purse. Right? Es lo que el bolso que andan aquí en la mano ustedes que no van ahí. Right? So that's the purse. Right? Ojo. Después llevamos la wallet para los hombres. Para los hombres utilizamos wallet, lo que te ponemos aquí en la bolsa de atrás, right? Wallet for us. For women is a purse. Pero también la mujer puede andar una de estas que es una billetera pequeña donde ponen el dinero, ¿verdad? Y también le pueden llamar wallet ustedes. Right? Ustedes sí pueden utilizar los dos, nosotros no. Nomás esta, wallet. All right? So remember that. All right? Sunglasses. CD player. All right. CD player. Esta ya saben, a cell phone, right? A cell phone. Okay, acuérdense de esta que les dije. Kiss. Kiss. Kiss.
hace kiss. Elongar un poquito kiss. Los labios ahí, ¿verdad? El otro kiss. Es kiss. Kiss. Ese kiss. Es un beso, kiss, right? Esto es kiss. 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 Eso, las llaves. Kiss. Like that, kiss. Right? Camera. 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 Yeah, a camera. Camera. Una cámara. Right? A camera. Okay, that was just a little vocabulary que está también en la plataforma y nomás para que vean que saqué algo de ahí, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. You can look it in the platform. Okay, now, let me clear this. Now, nos vamos a pasar unos minutos, right? Pero por eso fue porque al inicio tuve que aclarar todas las inconvenientes que teníamos ahí con las notas y todo eso. Y con los usuarios. Pero vamos a empezar aquí. Ojo aquí. Eso es importante. Por favor, anótenlo. All right. Porque les voy a enseñar lo que es la mitad de esto y después la otra mitad. Okay. Esto es de dos partes. So, por favor, escríbanlo. And do not... voy a apagar un micrófono aquí. Ok. All right. Now... Ojo aquí, pronunciación es importante aquí también. Aquí son this, these. This, this, these, these. All right. Esa es la diferencia. This, corto. This, these, these. Está más elongado. ¿Cómo? El primero es these. Yeah, this, this, digan, this, this, eso, y la otra es this, 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 this. No es con this, un poco más pronunciado, ajá, esta es más corta, this, eso, es más corto, this, this, exactamente, esta es corta, this, very good. This, 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 this. Okay, ¿cuál es la diferencia, right? La diferencia es que este es, escríbanlo ahí. Singular. Es singular. Singular. Uno. Singular. Okay. Y esto es plural. 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 Hay más lápices, right? Ejemplo. Okay. Si oigo aquí un audio. Okay. Thank you. Para apagar el micrófono. Si tienen ruido, por favor, apaguen el micrófono para no interrumpir, por favor. Thank you. All right, now, let me see. All right, so now, this, these, right? Uno es singular y el otro es plural. Ok, ¿qué significa esto? This is a computer game. Ok, this, significa yeah. Esto es. O si es, esta es, right? Esto es o esta es. Dependiendo, como en inglés no hay género, como en el español, nomás es this. En español decimos esto o esta, ¿verdad? Esta es una televisión. No podemos decir esto es una, right? O una computadora, right? Esta es una computadora, right? So, this, singular, these, plural. This is a computer game. Hay uno, ¿verdad? This. Sí. Y yeah. en la otra, ¿cuál sería? This. 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 R. Entonces, para cuando usamos el this, se usa el is. 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 El S. All right? Pero uno. Yes. Yeah, para singular. Yes. This is, yes. Y esto es singular. Singular. These are, yes. These are, estos son o estas son, plural. ¿Por qué les digo esto? Porque después viene lo que es la otra parte. Esto se refiere a cosas que están cerca. Anoten esto. Están cerca. Y lo voy a poner en inglés. Close or near, como decimos. Otra palabra que usa near.
close or near. Los dos significan lo mismo, que está cerca. Cuando algo está lejos, utilizamos otros. Para singular y plural, cambia. Pero por el momento vamos a hacer lo que es lo que está cerca. Ok, this is a cell phone, ¿verdad? ¿Pueden ver la pantalla? Yeah. This is a cell phone. This is a cell phone. Ok, y si yo pongo esto, que son baterías, la palabra se dice battery. ¿Cómo lo voy a decir? These are battery. Very good. These are, porque es plural. These are. Como pueden ver aquí, yo les dije, are. These are battery. Batteries, yes. Okay. ¿Qué tengo aquí? Ah, bye. This is a book. Notebook. Book es libro. Okay. This is a book. No, notebook. 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 Te lo voy a escribir. This is a notebook. Excelente. Notebook. This es un is cuaderno. A notebook. This is a notebook. Okay, es un cuaderno. Okay. Notebook. Book es libro. Okay. This is a notebook. This is a notebook. Very good. Como decía, this is the camera. What happened? This is the camera. Okay, yes. This is a camera. Yes. Okay. These are. Okay. Now, ¿y si tengo dos cuadernos? These are notebooks. These are notebooks. Okay, ojo aquí. Cuando hablamos en plural, para corregir un poco, cuando hablamos de plural, nunca, jamás se usa el a o el en. Okay, so these are notebooks. Okay, very good. Estos son cuadernos. Si usted pone la cantidad. Sí, puede poner también. Estos son dos cuadernos también. These are two notebooks. Y si fueran tres, puede decir three. Pasa four, los números. Right? Okay, pero si nomás para identificarlos. These are two notebooks, right? Estos son dos cuadernos. All right? Y también le podemos agregar. Estos son dos cuadernos anaranjados, right? These are two orange notebooks, right? Pero para empezar, these are notebooks. No vayan a incluir a... Una pregunta, Ticho. Yes, dígame. Cuando son plurales o singulares, me refiero a un objeto. Pero, digamos, si el objeto está en singular, para hacerlo plural, ¿qué onda? ¿Solo se le agrega la S o un apóstrofe o la S? No. No pongan el apóstrofe. Ojo aquí. No usen el apóstrofe. No acostumbren a usar el apóstrofe. Creo que en esta materia no está incluido. ¿Ok? Creo. Voy a ver. Si está, me voy a enfocar en esto. Cuando usted pone la apóstrofe. La tarea anterior a mí me corrigió eso. Ajá, yes, all right. Porque el apóstrofe es. Hablando de pájaro, estaba yo. Ajá, eso sí, eso no, es. No, eso se le llama el possessive. ¿Cómo era? Como una forma de abreviar. No. Es una posesión, pero en español sí, nosotros como le que es algo de la persona. Utilizamos el de, por ejemplo. El libro. Como que diga que el salón de belleza es suyo, digamos. Ajá, vale, le voy a poner el ejemplo. Digamos, por eso es que yo veo que pone, digamos, Sara Salón. Exacto. El libro de Henry. Me voy a hablar de yo mismo, ¿verdad? El libro de Henry. Nosotros en español para dar la posesión, es el carro de, es la casa de.
posesión, ¿verdad? Uh-huh. Posesión, le pertenece. ¿Eh? De Henry. Pero en inglés no existe el de. O si ponen el apóstrofe, ¿ok? Henry's book. Esto ya es un poco más, pero para que vean, el apóstrofe se usa para dos cosas, contractar dos palabras o posesión. Pero aquí no, es, no hay otra palabra que va aquí. Aquí nomás prácticamente ahí diciendo, sería Henry. Henry's book. No, pero si no se usa el apóstrofe, porque está abreviando. Ah, no, es que no es abreviación. No. Es posesión. Es posesión. Automáticamente estamos hablando de el libro de. ¿Cómo saber diferenciar entre de abreviación y Okay. Y posesión. Okay. Vamos a ver. Ok, bye. Hay un objeto aquí. Ajá. Hay un objeto. No podemos decir Henry es un libro. ¿Verdad? Podemos decir Henry, si yo quiero decir. Henry es a teacher. All right. All right. Pero Henry no hay, ok, pero no hay contracción. Ahí no hay No, existe, okay. No se puede poner. Sí. Okay. Con nombres no, con nombres propios teacher no. Y la podemos decir él es un teacher. He's, okay. He's ahí sí, teacher. Podemos usar el apóstrofe. He's a teacher. He's a teacher. Ahí okay. Ahí sí, aquí sí es contracción, porque aquí estamos usando un artículo, es un maestro. Pero aquí es he is, y esto se traduce en sin contracción, he is, él es. Él es. Yes. Él es. He is a teacher. Y aquí es ver el contexto, ¿ok? Cuando usted quiere decir la posesión del carro de Henry, Henry's car, Sarah's house. Vamos a la casa de Sarah, Sarah's house. ¿Ok? No estamos diciendo Sarah es casa, ¿verdad? Es la casa de Sara. Sí. ¿Ok? Ahí estamos viendo también el contexto y la forma en que estamos dirigiendo la oración. ¿Ok? ¿Qué estamos transmitiendo nosotros? ¿Qué queremos decir? ¿Posesión o qué ella es? ¿Right? Podemos decir, Sara is a doctor, ¿right? Para hacerlo corto. Ahí podemos decir Sarah is or she is. Ella es una doctora. She's a doctor. Ella es. O sea que con los verbos abreviamos y con nombres es como de posición. Exactamente. Correcto. Ok. Y esto ya fuera del contexto, pero no importa. Con gusto. All right. Entiende. Van a decir, ¿me entendieron? Adelantó. Espero que sí. Esto es algo un poquito más adelantado, pero bueno, para solventar esa duda, para empezar esto. Está después bien, está en bien. La práctica ya les pondría unos más ejemplos más largos y podemos practicar, digamos, cuando tengamos un poquito de tiempo libre o algo, right? We can do something like this, actividad un poquito fuera, no me puedo ir mucho fuera del contexto, porque también puede haber alguien que diga, el teacher no tomó los temas que están en la plataforma, y después me van a llamar a mí, right? Pero esto sí, ¿por qué? Porque está ahí, algunos cometieron el error con el it's, right? Con el apóstrofe. So, no problem. Ok, class, ahí le di algo extra ahí. Thank you, teacher. No problem, right? Espero fui algo que me entendieron ahí, tan siquiera que no era el tema. Pero recuerden que el this y el these, singular y plural. ¿Esto es para hablar de cerca o lejos? Cerca. Exactamente. Cerca. Para lejos hay otros dos y después se los voy a dar. La siguiente clase. Yes. Cuando lleguemos a ese tema, yes. All right. So, estos serían para que ya tema, that, para que ya, como para que no se quede ahí como, ¿y cuáles son los otros dos? Right? Okay. That. Dos. Dos. Exactamente. ¿Ok? Ay. Dos. ¿Ok? That. Dos. Como dice, that. Eso, ¿right? Eso. Dos. Versus esos. Esto. Y esos. Exactamente. Es,
Eso y eso. Yeah. Como cuando usted va a comprar algo. Cuando usted va a comprar algo. Quiero esos. I want those. Y usted está, cuando están chiquitos, o sus niños, o usted cuando están chiquitos, chiquita. Quiero eso, mamá. Quiero eso, ¿verdad? Right? Quiero un dulce. That. Esa piñata, ¿verdad? Right? Esa piñata. That. That. No, that. ¿Ah? ¿Alguien quería aportar algo? ¿Alguien quería decir algo? Dos pelotas serían dos. Algo. Yes. Yes, dos. Dos balls. Dos balls. Para ver, digamos, las clases, ver la grabación de las clases donde me tengo que ir. En el link. No he podido. En el link está lo que es el link de YouTube, donde está la playlist. Pero, ¿quién es Sara? Sara, es que me he metido otras, la de nosotros, ¿no? Sí, es que yo tuve un problema también. La vez pasada me metí a la de nosotros y me salía otra clase, digamos, con otro profesor. Es la misma clase, pero. Teacher, en la plataforma está de videoconferencia, ahí lo pueden ver. Ah, vaya. ¿En la plataforma está ahí? Diana. Ay, es que yo me he metido cuando le doy a YouTube y me manda otras. No, ahí en la plataforma está la grabación. Sección que dice videoconferencia. Ahí lo pueden dar doble clic y ahí aparece. Ok, vamos a ver eso ahorita. Ok, thank you. Sí, si se va a YouTube, se entra a otras clases. Ah, ¿no? Vaya, entonces. Sí, sí, porque eso he hecho de meterme a YouTube y no encuentro la de nosotros. Ah, oh, we can't. Para repasar, digamos. A ver eso, entonces. Yo la busco en yo la busco en la plataforma y me las mandan por YouTube también a mi móvil. Ok, let me see. Alguien dijo que aquí donde dice, ¿pueden ver la pantalla, class? Videoconferencias. ¿Pueden ver la pantalla? En la presentación. No, todavía la estamos. La presentación está. Okay, thank you. Gracias por confirmarme. Thank you. Ahorita les voy a enseñar lo que dijo la compañera. Cuando ustedes se van a la plataforma, y ahí me corrige, compañera, si me equivoco, please. All right. When you go to the, aquí está la plataforma. Ah. No pueden ver esto. Sí. Ya le tomé captura. Porque ahí están los nombres de ustedes y las notas. Eso es como decir el MRAZ90, todos esos usuarios. ¿No? Let me see. Vaya, let me see. Cuando usted va a la plataforma. All right. Ay, sí. Lo mío sí lo pueden ver, no problem. Sí, ok, vamos a ir a la plataforma. Right here. This is the platform, right? Uh-huh. Compañero, usted dice aquí, ¿verdad, Diana? Sí. Yeah. ¿Ven aquí donde dice videoconferencias? Sí. Yes. Ok, so if I click on it, si yo le doy clic ahí, ah, there you go. Ahí está. ¿Ven? ¿Clase? ¿Puede ver? Uh-huh. Ok. So ahí están las tres, ya, uh-huh. El día que yo las publiqué. ¿Ven? Y como pueden ver, la publico. Es que yo me iba a YouTube y no. Uh-huh. Como pueden ver, la publico el mismo día. No es que tres días después, ahí después la subo. Sí, lo que pasa es que el link del correo, sí lo manda de YouTube. Uno a YouTube. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Tengo que entrar de la plataforma. Ok, so ustedes van aquí a la plataforma y le dan aquí si quieren y ahí le va a dar, lo va a mandar a YouTube automáticamente. Uh-huh. Ok, so la de hoy va a estar ahí quizás en una hora porque se está dando una hora para descargarlo. Uh-huh. All right, so great class and that's what I want. Ya ven que con participación ya vamos avanzando. Esto nomás se va a poner un poquito más interactivo. Right? It's going to get a little bit more interaction, more communication, more speaking. And that's what I want. I want more participation from everyone. And we're going to work in breakout rooms also next week. Starting next week, and those. Lo van a practicar. Ustedes van a agarrar el objeto. Right? This is a mouse. That is a mouse, right? Aquí anda el ratoncito, right? Mouse. That, si está lejos. Así. Vamos a practicar next week. We're going to practice. Now, let's finish.
Recuerden, aquellos que no han completado la plataforma, por favor, háganlo. Right? Y así se evitan que les llamen. All right. This, now. This es cerca y that does es lejos. Yes. Yes. Thank you. Right. Son cuatro. There are four. Mm-hmm. All right. Let's do the final attendance para cerrar la clase. Diana. Diana, Eunice. Present. Okay, thank you. José Manuel. Present. Thank you. Karen. Karen is Beth. ¿Está aquí Karen? Karen. No, no hay respuesta. Okay, cero. Let me see. Linda, Veronica. Present. Thank you. Ovidio. Ovidio. Ovidio, lo vi aquí temprano. Okay, let me see. No answer. Pablo. Presente. Thank you. Patricia. Patricia, ¿está ahí? Thank you. Reina Esperanza. Thank you. Reinaldo Atenual. Present teacher. Okay, thank you. René Eduardo. Present. Thank you. Rey, Yami. Presente. Thank you. Ricardo Enrique. Ricardo Enrique. Okay, thank you. Yeah, pensé que lo vi ahí. All right. Rina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Present. Okay, thank you. Rosa Melanie. Rosa Melanie. Present. Thank you. Samuel Antonio. Samuel present. Antonio. Okay, thank you. Samuel Eduardo. Present. Okay, thank you. Sandra Cecilia. Present. Okay, Sandra Janet. Present. Okay, thank you. Sandra Noemí. Sandra Noemí. Okay, Noemí. Hola, profe. Okay, thank you. Presente. Mire, right. He tenido mucho problema. Al principio no contesté porque también estaba fuera de la clase. Sí. Okay, no problem. I got you. Sí, hola. Sí, la escucho, Noemí. Aquí presente. La puse presente. La puse presente. Thank you. Sidna. 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 ¿No está? Sidna, I thought you were here. Okay, no answer. Sonia. Raquel. Present. Thank you. Tania Pamela. Present. Thank you. Tania. Ulises Gustavo. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you. Victor Samuel. Present. Thank you. Roxana Patricia. Present. Thank you. Jessica. Rosibel. Presente. Okay, thank you. And finally, Jocelyn. Profe, a mí no me mencionó. Jocelyn. Me mencionó. Sara. Sara. Yeah. Sara Molina, right? Así es. Yes. I put you present. Okay. ¿Sí? Presente. No okay. Me mencionó, no me mencionó, sí. Pero me puso también en la entrada porque sí. Yo le estaba diciendo que sí, no me escuchaba. Sí, aquí okay. La tengo, aquí la porfa. Tengo. ¿Sí? Yeah, no problem. Gracias, all right. Gracias. Okay, all right. Okay, class. Let me see. Okay, this is it. Recuerden, mañana no hay clases. There are no classes tomorrow, so please do not connect. So tienen Friday, Saturday, and Sunday. Si quieren avanzar en la plataforma, please do so. Y si tienen preguntas sobre ya sección 2 o avanzado, pueden contactar también. All right, you can contact me and let me know. You have a great weekend. Take care. Se cuidan. Y, let me see, profe, la señora está fallando. Okay, Sandra Noemí. Sí, la escuché. I got you. Okay. Bye, teacher. Voy teacher. A terminar la tarea. Teacher Harry, I want to say good night. Oh, I see, yes. Bye. Okay. Good night, teacher. Okay. Bye. Good night, everyone. Bye. Okay. Bye, Monday. I'll see you on Monday, right? Good night. Se cuidan. Te deseo lo mejor. Bye, teacher. Have a great weekend. All right. Okay. All right. Okay. Bye-bye, everyone. Good night. Bye. Bye-bye. Great job.
Ok, Noemí, Sandra, la escuché, ok, por si me escucha, sí la puse presente, ok. Sé que le está fallando ahí la señal, no se preocupe, le puse aquí presente. Ok. Teacher, disculpe, no dejó tarea, es que a mí me falló la señal y no me conecté. Sí, es que fíjese que yo dejé 3 tareas para este fin de semana, right? Entonces, no sé cómo le va a ser, right? Pero, nada, no se crea. Ay, no, mentira. No, you have a good night. You have a good night. No homework. No hay tarea. No hay tarea. Ah, right? Muchas hay gracias. Que grabado aquí. No homework. Disfruten el fin de semana. Take care. Bye bye. Gracias. Bye-bye. All right. Sandra Noemí, ¿me escucha? Can you hear me? Okay. Yeah? Everything good? Okay, Sandra. Estamos bien.